Gente, ¿cómo andan? Acá estamos en la previa de Independiente versus Ciudad Bolívar. Como pueden ver, toda la previa atrás. Acá estamos con la camiseta del Diablo de Fútbol Town. Pueden ir a pispear en su página. No se olviden de darle like, suscribirse, que nos ayuda verdaderamente un montón para seguir creciendo y brindando contenido de calidad. Los dejamos con el video. ¿Cuál es el objetivo que tiene el hincha Independiente para esta edición de la Copa Argentina? Creo que la gana. Yo creo que esta Copa es ganable porque todos los otros equipos están jugando Copas Internacionales, nosotros no, así que no hay excusas ahora. Que la gane porque todo el mundo está jugando Copa Internacional. Necesitamos una Copa Internacional ya. Y para mí que siempre tenemos que luchar, siempre. Pero sí, llegar alto. Y más que nada esta Copa Argentina nos va a servir más que nada para entrar a las Copas. Yo... Esperemos que este sea nuestro campeonato para, más que nada, para entrar a las copas, porque no puedes, Independiente no puede jugar un año sin ninguna copa. Para mí la prioridad es la copa, entrar a cualquier copa. Y salimos campeón, pero tenemos que entrar a la copa, lo importante. Y después de los últimos años que nos costó pasar de cuartos, yo creo que mínimo tenemos que llegar a la final e intentar ganarla, como mínimo. Más este año que no peleamos ninguna copa internacional, entonces tenemos que ir y ganarla, no queda otra. ¿Cómo calificás del 1 al 10 la dirección técnica de Stilitano? No, muy floja. Un 5. Creo que no aportó en nada, no ayudó en nada, no potenció a nadie. Muy flojo lo que se vio de Stilitano. No, yo creo que un 6, tal vez un 6-5. Porque si bien el tipo, muy buen tipo, pero no, la verdad que no, con estos jugadores mucho no podía hacer y se necesita algo más de experiencia. Así que... Le tengo fe al técnico, bueno, a Monzón también le tengo mucha fe, pero por ahí falta alguien de experiencia. Nada, yo un 4 porque también le falta bastante experiencia. Se necesita un técnico que ya haya pasado por muchos clubes y que saque puntos. 5. 5 porque... Porque sí. No es que perdió todos los partidos, vamos a ser sinceros. No, perdió no uno. Perdió todos los partidos, pero no tuvo como coger el mango al equipo. Un 2-3. Sí, porque no era capaz. No me pareció mala. Hizo lo que pudo con lo poco que tenemos. Lamentablemente teníamos que ir a lo que teníamos de jugadores. Para mí, de un puntaje, si le tengo que dar, para mí fue un 7. No fue tan mala. Nada más que tuvimos muchos empates, pero hizo lo que pudo con lo que tenemos. Más que nada. ¿Quién quieren como meter el rojo? Sí, la verdad, estamos en una nebulosa. Pasamos del sentirse identificado a sacar puntos. Así que el técnico, no sé si va a cambiar mucho la ecuación, el tema de la cabeza de los jugadores. Más allá del técnico que venga, es destrabarle la cabeza a los jugadores. Para mí. El Moncho, que se quede el Moncho. Sí, para traer a otro que se quede Monzón también. ¿Para qué te vas a meter en uno que en 5 fechas la vamos a estar puteando? Para eso que se quede Monzón. Estoy entre el ruso Zelinski o Mohamed. No, yo Mohamed, porque el ruso siempre con un equipo y cogió Estudiantes, Tucumán, a Tucumán sí, pero a Estudiantes como que de equipo bajo. Y como DT, yo preferiría que sea Monzón, porque muchos están con Zielinski, que es el más cercano que está supuestamente, pero a mí sinceramente como DT sacó muchos puntos en el equipo que estuvo, pero para mí no es un técnico para Independiente, Zielinski. Pero yo preferiría que sea Monzón. Me gusta el ruso Zielinski, Burruchaga, o si no también me gustaba Pusineri. No, a mí Garnero, o si tiene que volver Falcioni a sacar puntos, que vuela. ¿Me puedes decir 3 razones por las cuales Independiente es el más grande de Avellaneda? Y primero, máximo campeón de Libertadores.
lo tenemos de hijo a Racing. Y bueno, porque somos los más grandes del orgullo nacional. Tres razones por las cuales Independiente es el más grande de Avellaneda. Su gente, sus títulos y no, su historia. Es abismal, al lado de Racing abismal. Es el único, primero, no hay que dar muchas razones, es el único equipo de Avellaneda. Por historia, por la gente que tiene, por los socios, no hay mucha vuelta que dar. Historia, gente y pertenencia. Nosotros somos Avellaneda. Es el máximo ganador de copas. Tenemos hijo nuestro clásico rival y tenemos la hinchada número uno. Así. Decime tres razones por las cuales Independiente es el más grande de Avellaneda. El más grande de Avellaneda. Los clásicos le llamamos a Racing, sinceramente. Siete Libertadores y somos rey de copa. ¿Qué más querés? Más que eso no se puede. Siete Copa Libertadores, único rey de copa. A full siempre para adelante. Y bueno, ahí ya vamos a volver a hacer lo que una vez fuimos. Hizo la banda roja, nunca te trata. ¿Por qué será? La banda de rojo ya llegó para estar. Era sin una la fiesta va a comenzar. No hay otra igual. Luego la academia liberté. Lo quiero es ver un poco.
despedimos acá del Estadio Único de La Plata, la verdad, lindo partido Independiente, 3-0 arriba. Esperemos que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar el botón de notificaciones, así reciben todos los nuevos videos que estamos subiendo, que le estamos dando a full para brindarles contenido de mejor calidad cada día. Nos vemos y hasta el próximo video. Señoras y señores, amigos y amigas, Argentina es el campeón del mundo.